todo parece que el periodo invernal ha dado inicio en la zona oriental del país y en el departamento de Morazán las lluvias se han presenciado principalmente en horas de la tarde y noche. Las autoridades aseguran que el fenómeno de La Niña se desarrollará este año y esperan abundantes lluvias. Hace unos días recibimos ya las perspectivas climáticas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros siempre nos basamos en estos informes técnicos científicos del mar para poder aplicar nuestras proyecciones a nuestro territorio en base a la presencia de lluvias que tenemos ya en el departamento. Fíjate que generalmente pues las perspectivas nos anuncian que vamos de mayo a agosto en esta época ahorita como una primera fase, ¿no? Pero igual seguimos con el fenómeno de La Niña en la región. Y prácticamente eso nos deja algo muy claro, va a haber lluvia, ¿no? Y mucha lluvia, por supuesto, en algunos lugares. Con las primeras lluvias en diferentes municipios de Morazán se han registrado 7 afectaciones de diferentes tipos. Las comisiones municipales de protección civil están alerta para atender de forma oportuna las emergencias y evitar que las familias se vean afectadas. Ya como Protección Civil hemos priorizado las comunidades en máximo riesgo, las comunidades más vulnerables y las mantenemos bajo vigilancia. Pero a pesar de ello, ya en el departamento se han atendido algunas emergencias, más que sobre todo caída de árboles que por los fuertes vientos que traen las tormentas han colapsado, más que sobre todo en la zona sur. Ya hemos tenido afectaciones en Jocor, en el municipio del Divisadero, en Delisas de Concepción, además de Arambala, entre otros, ¿no? Unido a esto, también hay 2 viviendas afectadas, una que resultó afectada con daños en el techo, en el municipio de Mianguera, y otra que resultó con daños severos, ¿no?, en el municipio de Osicala, pero que se atendió de manera inmediata. Estamos tratando la manera de todavía con algunas comisiones municipales terminar de actualizar los planes invernales. Además, Protección Civil Departamental se encuentra preparando el plan invernal del presente año, a través del que coordinarán diversas actividades de prevención o mitigación de afectaciones que pueden causar las lluvias. Tenemos ya 5 afectaciones por caídas de árboles y 2 afectaciones en viviendas, entonces es un total de 7 afectaciones, pero tenemos un par de tormentas, ¿no? Nosotros estamos preparados, valga la redundancia, las 24 horas del día, ¿no?, los 365 días del año, siempre hay un equipo pendiente. Ya la comisión departamental en estos días va a actualizar el plan invernal, se va a aprobar. Es en la zona norte del departamento de Morazán donde más se registran lluvias y con la llegada del periodo invernal es necesario que las familias estén alerta y acudan a las instancias correspondientes al encontrarse en zonas de riesgo. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos.